¿Qué pasa, Vikinada? Hoy vengo a contaros un poco qué ha sido, hacer una pequeña recapitulación sobre lo que ha sido Operación Bikini 2020 estos 2 meses, cómo nos hemos pasado de ser los titanes de la baja mediocridad de 10 kilómetros a la redonda a los titanes de la baja mediocridad de 12 kilómetros a la redonda. Hemos ampliado nuestro diámetro en 4 kilómetros, lo cual nos supone que la zona Avilés y la zona Oviedo confluyen a la altura de Posada Llanera y nos ha convertido en la hegemonía de los mierder en la bicicleta. Bueno, ha sido un proyecto cojonudo, lo hemos pasado muy bien, pero es el momento de evolucionar. Un tipo en un foro puso un mensaje que me parece revelador, me parece yo creo que la mayor palmadita en la espalda que nadie nos ha podido dar, que es: hazte un blog. Es que hazte un blog, que alguien te diga hoy en día, hazte un blog, que supongo que con intención de él leerlo. Es como decirte: eres un puto máquina, has diseñado un coche cojonudo, móntate una fábrica y hazlos en serie, por favor. Bueno, vamos a hacer el blog, porque un follower es un follower o mini fan, o como quieras llamarlo, o fanta, como quieras llamarlo. Vamos a hacer el blog. El blog, pues, va a ser una mierda tan grande como los vídeos que solemos hacer. Cada vez van siendo mejores, es cierto, le vamos perdiendo el miedo a la cámara y tal, pero va a ser una mierda. No esperéis, los vídeos a partir de ahora sí que van a tener un carácter un poco más lúdico. Queremos entretener a la gente, no tanto informarles y tal. Y lo que no van a tener es el componente este, personal, social, de mudando la cama, 300.000 visitas. ¿Sabes? Sanjuanadas de estas que dices: es que yo no, o sea, si no tengo nada que contar, no lo voy a contar, porque no tengo nada. Pero no se me va a ocurrir ahí, en el parque con mi hija. Pero, o sea, pero estamos locos. Que esto es un rollo de bicicleteros que quieren, pues, que les expliques, pues, qué te has comprado para el invierno, como ayer. Si realmente da puta vergüenza o no salir con calcetines de pianitos y las medias del Bayern de Múnich. Si te quitó el frío. Ese tipo de cosas. La pijada que te compraste en AliExpress. La rutilla que te hiciste, que, yo qué sé, un día que hiciste series, por ejemplo, que eso de hacer series a mí me sonaba imposible. Pues la Miranda, que es un puertillo que aquí, que son 250 metros de ascensión, tiene, pues, no sé si tendrá 5 kilómetros. Viene a ser como en Barcelona, en la Rabassada, más pequeña. Pues hace series. 2 minutos a tope, 2 minutos tranquilo. 2 minutos a tope, 2 minutos tranquilo. Eso es hacer series. Pues yo pensaba que hacer series era como, pues no sé, pues lo que hace Netflix. Pues no lo sé. Bueno, lo que veo es que acabo de llegar a los 3 minutos de vídeo y a los 3 minutos es justamente cuando vosotros, hijos de la gran perra, soléis desconectaros del vídeo, porque os aparece alguna movida en YouTube a la derecha que te pone niño atacado por perro y dices clic. Bueno, pues por eso tengo un gran cebo hoy, que va a ser una escena de sexo entre la señora Putato y una muñeca de etnia minoritaria. Pero me parece que YouTube no premia este tipo de actuaciones, con lo cual lo dejaremos para Pornhub o X vídeos o X. Bueno, estoy un poco cansado. Hoy toca poca cosa porque mañana es la marcha BTT del Club Social Alcoa a favor del comedor social de Gijón. Hay que llevar comida, los que estéis por la zona os acercáis, llevar aceite, conservas, el campango, fuet, un jamón ibérico, lo que sea. Pero más legumbres, parece ser que la organización no. Me dicen que no, que más legumbres, pasta y tal, no. Que sabemos que es lo más barato, pero como que ya, que están enterrados ya en legumbres. La gente que va al comedor social son gente tan normal, que se han visto apurados en un momento dado, pero no tienen tampoco una resistencia física para comer todos los días fabas. Bueno, fabas no porque son caras, claro. Pero para meterse macarrones y garbanzos 30 días seguidos. Es decir, poneros en su lugar. Yo esta mañana, pues yo tenía legumbres, la verdad, compradas. Y al ver ese mensaje de la organización, me dije: joder, pues tiene razón, me puse en su lugar y digo: yo no estaría dispuesto a comer todos los putos días, pues porque estás pasando un momento apurado y tienes que acudir a este restaurante gratuito, que no es más que eso. Y joder, comer todos los días garbanzos cocidos en agua. Vaya mierda. Quiero mi choricito, quiero mi morcilla, porque eres una persona. Es que una persona. El hecho de nacer en España te tenía que asegurar que vas a tener de por vida una cantidad de compango determinada.
de por vida, como en Qatar, que dicen, naciste en Qatar, 30.000 pavos al año solo por haber nacido. Bueno, pues aquí tienes derecho a no sé cuántos chorizos, morcillas, tocinos y si eres de Asturias, sidra. Es que tenía que ser así. Bueno, pues eso, los que podáis acercaros por el campo de Inespal, que está enfrente de Alcoa, que está en Avilés, pues va a haber ahí algunas movidas, no sé qué más sabrán. No es solo la marcha BTT, son más cosillas. Pues os acercáis, lleváis una botella de aceite o lo que queráis. Y oye, pues quieras que no, calmas la conciencia, porque estas cosas, la verdad, que también te producen egoístamente un regocijo interior. Colaboráis con la historia esta, va a ser bueno, pasas ahí un poco el día y de puta madre. ¿No? Y no sé qué más. No, nada más. Chao.